Voy a hacer palmeras con un hojaldre comprado. En este caso es este, que tiene ya mantequilla para que quede mucho más sabroso, y la masa es cuadrada. Voy aquí, porque las hay redondas. Vamos a echarle azúcar por toda la superficie. Y la extendemos un poquito con la mano para que nos quede bien. Ahora lo doblamos. Otro cuarto, está un poquito así, le volvemos a echar azúcar por aquí. No tengáis vergüenza en echarle azúcar, podéis echar toda la que queráis, que cuanto más va a quedar mejor. A doblar por la mitad y lo volvemos a doblar por la mitad. Le echamos azúcar también por aquí, por todos los laterales. Y lo volvemos a doblar por la mitad. Aquí igual le echamos mantequilla y esto azúcar. Estoy yo con la mantequilla. Le echamos azúcar por arriba. Y ahora apretamos un poquito para que se quede la mantequilla integrada, porque ahora le voy a dar un poco de vuelta para echarle otra vez. He hecho la mantequilla, estoy con la mantequilla de tonta. El azúcar integrado por aquí también, queremos azúcar y ya está. Listo. Volvemos otra vez a apretar un poquito. Es simplemente para que el azúcar no se caiga, que se me ha salido un poco fuera. Y ahora lo que hacemos es cortarlo. Esto de aquí lo voy a cortar porque queda un poco raro. Lo bueno es si lo dobláis bien, pues luego no tenéis estos problemas. Y lo cortamos en trocitos de 1 centímetro. 1, 2. Cortamos este mismo papel, no hace falta ningún otro invento. El papel de la donde viene el hojaldre y lo metemos en la cosori. Ahora os enseño. Queda así, como veis, metido del tamaño del cuadrado.
Y vamos poniendo cada trocito. En un lugar. Nos tienen que quedar las tenemos que ir poniendo así en vertical que queden separadas porque ya sabéis que luego crecen. Bueno, esta no tiene mayor misterio, como veis, lo voy poniendo separadas y de esta posición. Aquí tenemos todas las que he puesto y vamos a ponerla en la freidora ahora mismo, que yo no la he precalentado. Ya está metida en la cosori, la ponemos 180 grados, pero bajamos a 10 minutos. Y al ataque, que siempre doy otro botón. Acaba de terminar, voy a ver qué. Ahí le he dado la vuelta en la mitad, tiene muy buena pinta. Ahora sí, mirad, mirad qué buena pinta. Son fantásticas. Vale, pues las voy a sacar. Voy a ver por el otro lado cómo están. Las voy a sacar y ahora lo muestro. Mirad qué buena pinta tienen por un lado, por el otro. Como tienen mantequilla, se han quedado genial. Geniales. Y geniales. ¿Veis? Todas tienen un aspecto fantástico y crujiente. Ahora cuando se enfríen todavía estarán mejor. A ver. Sí. Y sí. ¿Veis? Les di la vuelta antes. Ahí no sé dónde estaba enchufando, pero bueno, ya están todas dadas la vuelta. Y aquí tienen unas pintas extraordinarias. Las voy a sacar para que se terminen de enfriar y voy a seguir con la siguiente tanda. Aquí tenemos esta segunda tanda que también tiene un aspecto fantástico. Mirad. Es una maravilla. Mira, está quedado precioso. Están todavía un poquitín blandillas. Hay que cogerlas con cuidado. Aviso. Y por ahora el hojalde que más me gusta es el de esta marca porque crece mucho. Y queda las cosas como muy maravillosas. Mirad qué buena pinta tiene todo esto. A la mitad también le he dado la vuelta. A ver, ahora lo conseguiré. Mirad las de antes y las de ahora cuando se van enfriando.